Con una inversión superior a los 1.000 millones de dólares, Costa Rica tiene ahora el puerto de carga más grande de la región. Nuestro enviado especial a la Nación Centroamericana, Juan Carlos Aguirre Romero, nos dice que dicho puerto conectará el país con Europa y Asia sin necesidad de hacer transbordos en sus rutas. ¿A usted le dieron instrucción de pasarse a la 17? Costa Rica se convierte en el principal punto de conectividad de la región con el mundo. El nuevo puerto de Moín permitirá recibir a buques tipo post-Panamax con capacidades superiores a los 13.000 contenedores y 180 movimientos de tierra a buque o viceversa por hora. Características que le permitirán aumentar el tránsito de embarcaciones en casi un 300%. Tiene una capacidad de 1.500.000. Cheos, son contenedores de 20 pies y tenemos las 6 cubas para poder hacer esto y tenemos 650 metros de muelle, tenemos una isla construida de 40 hectáreas. Grúas con tecnología china de la empresa ZPMC de Shanghai y cuya firma abarca el 60% del mercado de maquinaria portuaria a nivel mundial, brinda el soporte técnico. Una de las razones para trabajar con esta marca son sus tiempos de ejecución. En tan solo 2 meses lograron levantar cada grúa y las últimas 3 en solo 6 semanas. Algo importantísimo también es el tema en cómo ellos, cuando hay un problema o hay un reto, se enfocan muy metódicamente, lo resuelven y no dejan que el tiempo se les atrase, ni dejan que tampoco les pase otra cosa, sino que ellos ponen o más recursos o tienen otras ideas para siempre estar a tiempo. El puerto de Moín, desde el pasado mes de octubre, cuando empezó su funcionamiento, ha tenido la capacidad de atender a unos 20 buques por semana con aproximadamente 13.000 movimientos de contenedores. Analizando el posible impacto de las oportunidades que se abren y los posibles nuevos negocios a través de la reducción del costo de hacer comercio, tenemos la posibilidad de generar hasta 150.000 empleos e impactar el Producto Interno Bruto del país en un 5% en los próximos 10 años. Esta capacidad podrá mejorar una vez terminen las obras de ampliación y mejoramiento de la Ruta 32 que une al puerto con la capital San José, obra que también está en manos de empresas chinas. Todo forma parte de un conglomerado de proyectos en ejecución y en estudio de factibilidad a lo largo de diferentes administraciones que buscan el desarrollo comercial de la nación. El que esté en este puesto de terminal de contenedores abre otra serie de negocios importantes. Uno, en los temas de bodegaje, en los temas de agregar valor, y eso tiene que ver con expansión y ordenamiento urbano. Para eso que se requiere principalmente planes de desarrollo territorial. La empresa de origen holandés APM Terminals es la encargada de la construcción y administración de este puerto por los próximos 33 años. Por su operación deberá pagar una suma de 20 millones de dólares anuales al gobierno costarricense que servirán para concretar otros planes de desarrollo en la zona como la construcción del tren eléctrico limonense de carga, ahora en proceso de licitación. Este puerto quiere seguir creciendo, por lo que se esperan inversiones superiores a los 600 millones de dólares durante las siguientes 2 décadas. El grueso de este dinero sería aportado en los próximos 5 años. Allí se estarían instalando nuevas grúas con el fin de duplicar la capacidad actual. Juan Carlos Aguirre Romero, CGTN en español, Puerto Limón, Costa Rica.